El primer hospital popular garífuna de Honduras surge como una iniciativa de los médicos garífunas que estudiaron en Cuba. Estas becas surgieron producto del huracán Mitch, que destruyó gran parte de Centroamérica. Entonces el gobierno cubano pensó que los médicos cubanos no podían quedarse en Honduras por siempre, porque ellos fueron los primeros que llegaron a Honduras, y decidieron crear una oportunidad de becas para jóvenes de los lugares marginales, de las comunidades rurales, las comunidades indígenas, las comunidades negras, donde pudieran ir a Cuba para estudiar medicina y regresar a sus países para poner en función de su pueblo lo que han aprendido en las universidades de Cuba, ¿no? Entonces nos formamos en Cuba, pero desde nuestros primeros años pensamos qué podemos hacer para empezar a contribuir a la problemática de salud de nuestras comunidades sin antes graduarnos de médicos. Y empezamos un programa que se llama BES, Brigada Estudiantil de Salud, o BET, o Brigada Estudiantil de Trabajo. ¿En qué consistía? En donar todas nuestras vacaciones, cada uno de los años, de cada año tenemos 25 días, un mes de vacaciones. Donamos de esos 20 a 15 días para trabajar en las comunidades. Y luego empezamos a pensar qué podemos hacer después de que surgen los primeros egresados. Es ahí que surge la idea de cómo crear una infraestructura. Pero no solo la idea no surge de cómo crear un hospital, tanto esto, sino que empezamos a escribir nosotros desde nuestro punto de vista qué podíamos hacer para la creación de un modelo alternativo de salud, ¿no? Que podía ser aplicable en comunidades pobres, donde las personas no tienen dinero para el servicio de salud. Entonces, para hacer esto, teníamos que plantearnos tres elementos importantes. Uno, la creación de formación de recursos humanos. Dos, la creación de la infraestructura. Y tres, la sostenibilidad y continuidad de este proyecto. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? 60. En la estrategia de la formación de recursos humanos tenemos la oportunidad de enviar jóvenes de estas comunidades a Cuba a formarse, no solo como médicos, sino también como enfermeras, como laboratoristas, como especialistas en ultrasonido, como también fisioterapeutas, como también microbiólogos, y también que hagan especialidad de posgrado en el área de la salud para poder retornar a las comunidades. Siempre me gustó la medicina, incluso antes de irme para Cuba yo pensaba estudiar enfermería. Yo empecé en la universidad, posteriormente me apareció la oportunidad para optar por la beca, así que aproveché y me fui para Cuba. Gracias a Dios a nosotros nos educaron, ¿verdad? En Cuba nos educaron en poder apoyar, ayudar y prestar nuestros servicios médicos a las comunidades más necesitadas. Y eso es lo que hemos estado realizando aquí en nuestro país. El otro elemento importante era la infraestructura. Como nosotros que llegamos aquí recién graduados y jóvenes, no tenemos dinero para hacer esto, para construir infraestructura. Había que hacer un esfuerzo tremendo, uno, para socializar el proyecto, hablarle a la gente qué queríamos hacer. En todos estos lugares de aquí, la gente no cree mucho en proyectos ni creen en promesas, porque cada 4 años vienen los políticos de turnos mintiendo a la gente que van a hacer esto y regresan otra vez cada 4 años. Aquí yo vi que hubo que hacer un trabajo muy fuerte, trabajando y concientizando a la gente que esto era un modelo diferente, una alternativa distinta, y que todos teníamos que involucrarnos.
Y luego uno buscando alianzas internacionales de amigos, de sindicalistas. Por ejemplo, tuvimos apoyo de sindicalistas norteamericanos de la región de California, de la American Federation of Labor, que nos ayudaron a comprar materiales. Y nosotros, la comunidad construía con trabajo voluntario, pagábamos algunos de los trabajos como sí, que se necesitaban bastante profesionalismo para hacerlo. Y así fuimos con la misma comunidad y con la gente y con ayuda de amigos afines, construyendo esto poco a poco con la gente. Duró un tiempo bastante largo, desde mayo de 2005, y logramos la primera parte, la primera planta en el 2007, y logramos inaugurar lo que tenemos ahora hasta el 2008. ¿Ya hiciste el ultrasonido? No me lo he hecho. Sube de arriba, se hace el ultrasonido y baja. Ajá. Y yo también. Para el ginecólogo. Siéntese. Nosotros tenemos aquí ahora servicio de consulta externa, con dos consultas externas, una sala de observación que siempre tiene que constituirse en sala de ingreso por la lejanía de esta comunidad rural, un área de ultrasonido, donde hacemos ultrasonidos gratuitos. Es la primera vez en la historia que mujeres embarazadas de todas estas regiones tienen acceso a tener ultrasonido. Antes las mujeres aquí tenían sus partos sin saber quién era, cómo iba el proceso, así a las ciegas. Ahora tenemos la oportunidad de que tengan un ultrasonido, pero que también que tengan una ginecóloga que los atienda. Tenemos la posibilidad de tener una clínica de odontología para dar también un programa de salud bucal, no solo la parte de extracción, sino que la prevención en esa área para estarlo llevando. Un laboratorio donde también las personas puedan tener acceso a hacer sus pruebas de laboratorio sanguínea, tanto esa, tanto la parte de la orina, heces fecales, embarazo, hematocrito, todas las otras patologías que se puedan hacer el análisis. Llegué, quité el cepillo y coloqué de nuevo, ¿bien? Organizado, comenzamos para atrás, ¿bien? Seguimos hacia adelante, no tan deprisa como yo se lo estoy enseñando, sino con su tiempo, el cepillado debe hacerse de 5 a 10 minutos. Bueno, yo llegué a Honduras en el mes de marzo y vine directamente a trabajar acá, a Siriboya, en este hospital con el proyecto que mencionamos anteriormente. En los 2 meses que llevo laborando aquí, intercambiando con la población, con la comunidad, con todos los pacientes, la experiencia es muy bonita, enriquecedora desde todos los puntos de vista, tanto humano como social, porque estamos conociendo otra cultura, otras costumbres, otra población que tiene otras experiencias y otras maneras de ver el mundo, y sin embargo nosotros desde nuestra posición, desde nuestra atención, desde nuestro tratamiento, pues le hacemos llegar lo mejor de cada uno de nosotros, así como ellos nos corresponden en la atención que nosotros nos dan y en el hacer todo lo que nosotros les indicamos, sin dejar de hacer la labor de promoción y de prevención fundamentalmente. Estamos intercambiando y como ellos aprenden de nosotros, de todo lo que nosotros les vamos transmitiendo, pues a nosotros también nos gusta aprender de ellos, de sus lenguajes, y algunas palabras ya hemos incorporado, como por ejemplo preguntarle el nombre, cuando hay dolor y algo así poquitico, pero bueno, tenemos todo un tiempito por delante para poder aprender mucho más de ellos. En las comunidades trabajamos con grupos de apoyo, por ejemplo, trabajamos con lo que son parteras, trabajamos con colaboradores voluntarias, trabajamos con monitoras, que las monitoras lo que hacen es identificar a todos los niños de las comunidades, nos ayudan a pesarlos, nos llevan el control de crecimiento y desarrollo, nos ayudan a identificar los problemas de salud que hay, porque como ellas son las madres, entonces ellos identifican los problemas de salud y nos los llevan a los centros de salud para poder actuar, ya sea de forma preventiva o curativa, porque a veces llegan niños enfermos, pero en otras ocasiones son problemas que se pueden solucionar antes de que se llegue, o sea, que llegue a ser como una enfermedad. Es decir, trabajamos con la parte preventiva, promocional y, por último, la parte curativa. En
encontramos aquí lo que vimos esta mañana. Mujeres, niños y hombres cargando una carga de más de 100 libras de madera, leña, para cocinar los alimentos. De esa carga de leña todos los días causa una patología que se llama sacrolumbalgia, que casi no se cura porque la gente viene, cuando tiene mucho dolor, le das un antiinflamatorio, se van para sus casas, pero retornan después cuando se termina el antiinflamatorio porque no pueden hacer reposo. La metodología sería tomar el antiinflamatorio y reposar por 15 días. Pero ¿cómo una mujer que tiene 8 hijos va a ir a reposar por 15 días? Tiene que retroceder, buscar alimento para sus hijos. Entonces buscamos alternativas de dieta viable. ¿Cómo podemos sustituir la leña, la madera, por cocinas solares alternativas que vamos fabricando en la oficina en Ceiba? Vamos fabricando, tenemos un programa que vamos a enseñar en la comunidad, en la fábrica de cocinas solares, ¿verdad? Para combatir la patología de la sacrolumbalgia, del dolor de la espalda, que nos permite en este sentido evitar la tala de los bosques, nos permitirá evitar enfermedades por humo en los niños usando la cocina solar, pero con esa cocina solar se podrá hervir el agua porque tenemos mucha patología. Ese ejercicio nos sirve, que buscando una solución de manera integral a las problemáticas que nosotros encontramos en la comunidad, aplicándolo también a la idiosincrasia y la cosmovisión garífuna, podamos ir resolviendo diferentes problemáticas existentes. Nos apoyamos bastante de las instituciones educativas, con los colegios, las escuelas, trabajamos con los maestros, los alumnos, las charlas educativas, se trabaja mucho con los patronatos, hay otros programas como VIH, SIDA, alcoholismo, hay un, en mi caso yo trabajo con lo que es Alcohólicos Anónimos dentro de la comunidad, y así, como eso, muchos trabajos educativos. Aquí no solo pensamos en esa concepción de la medicina biológica, sino también en esta concepción del concepto médico biopsicosocial. Pero aquí lo hablamos del biopsicosociocultural en este concepto, en una comunidad garífuna donde tiene viva su lengua, su cultura, sus tradiciones, su espiritualidad, sus propios valores morales y éticos como comunidad étnica. Vamos a tener un área de medicina alternativa donde nosotros podamos tener también en esa área la medicina natural, la medicina garífuna, que ha sido el arte, la ciencia de muchos años de nuestro pueblo, la comunidad garífuna. Antes que tuviera médicos, tardó más de 118 años, ¿vale?, para tener el primer médico. ¿Y cómo sobrevivía? A través de la medicina natural. Pensamos en cómo íbamos a ir aprovechando los recursos que tenemos alrededor. Cómo usar talasoterapia, que es la terapia de mar, eficiente para mujeres embarazadas, para rehabilitación. La fangoterapia, la acupuntura, todos los demás, los conocimientos también de la medicina oriental, de la medicina africana, de la medicina garífuna propia. Juntarla con los conocimientos que se adquieren en las universidades para aquí cohesionar y hacer una salud integral en este concepto. Actualmente nosotros estamos cubriendo todo lo que es el municipio de Iriona, juntamente con 3 médicos generales que laboran en los distintos centros. Pero vamos a ver de que el municipio de Iriona tiene 25,000 habitantes, para los cuales no se darían abasto solamente ellos. Entonces, con la presencia del hospital, tenemos más capacidad para tratar a los pacientes adecuadamente y darles un poco más de tiempo. Con los servicios que nosotros brindamos, hemos reducido los gastos
de las personas que vienen a tratarse dentro de este hospital, ya que, por ejemplo, el hacerse un ultrasonido, el realizarse algunos exámenes de laboratorio, desde los más generales, implica hacer gastos hasta Tocoa, que queda aproximadamente a 4 horas de aquí del municipio de Iriona, lo cual se le dificulta mucho a algunas personas porque no tienen los fondos. Entonces, esta estrategia de crear este modelo, que vamos todos los días, cada día, tratando de perfeccionar y mejorar cada vez más, que es escrita a través de la experiencia, a través de la práctica y la acción, porque no existe ningún camino cómo hacer salud alternativo en comunidades pobres y sin dinero. O sea, tenemos que trabajar mucho en la estrategia. Creamos una fundación que se llama Fundación Logo Hatua Diwadugin, que sería, en garífuna significa Fundación por la Salud de Nuestros Pueblos, que es bastante interesante porque esa fundación tampoco tiene estructura financiera, pero vamos creando y activándolo con voluntariedad, ¿no? Activándolo con voluntarios, y estos voluntarios van donando su tiempo de trabajo para buscar recursos. Todo lo que se consume aquí lo encuentra la fundación, tanto material gastable, tanto medicamento, tanto alimento de médicos y todo lo que se gasta en función de brindar aquí salud gratuita. En este momento estamos en la farmacia del hospital. Como ven, todos los medicamentos se encuentran organizados por sus nombres, por el tipo. Aquí están los medicamentos inyectables, en esta área de acá. En esta área de acá también se encuentra organizado por los diferentes nombres que tienen. Estas gavetas de acá también son de medicamentos. Aquí, cuando llegamos a esta región, había un solo médico del gobierno, uno solo. Nosotros a hoy tenemos más de 10 médicos en nuestro proyecto, distribuidos en distintas comunidades, trabajando en distintas, de manera ad honorem, de manera gratuita, y atendiendo a la población de manera gratuita. Esto constituye para nosotros un monumento a la dignidad del pueblo garífuna, que ha sido capaz con su mano de construir su destino y hacer lo que nosotros hemos llamado aquí primer hospital popular Garífuna Honduras, que para nosotros tiene un profundo significado en la lucha por las reivindicaciones de nuestro pueblo. La lucha nuestra es que los gobiernos tienen que entender que tenemos que firmar un convenio tripartito o cuatripartito, que lleva responsabilidades institucionales. ¿Qué significa? Que los gobiernos tienen que atender su responsabilidad en financiar las alimentaciones, material gastable, medicamento de este centro, y pagar el costo de los recursos humanos. Y que esta organización garífuna, nuestra de egresado, tengan que dirigir todo el proceso de la conducción y la dirección del proyecto. Y que las organizaciones comunitarias con las autoridades municipales tengan que ver, velar por la armonización de los elementos del proyecto, que para nosotros es de suma importancia. Eso permitirá la firma de un convenio tripartito que armonizará la conducción de proyectos de esto. Soñamos en hacer 10 centros de esta naturaleza en diferentes puntos del país, con otros grupos étnicos, como tenemos ahora la propuesta del Hospital Lenca de Honduras, la propuesta del Hospital Misquito de Honduras, que podrán ser centros de referencia con la cosmovisión de estos grupos étnicos, que podrán llevarse a cabo y desarrollarse en diferentes puntos del país. Creemos de que eso será un modelo alternativo de salud viable que pueda ser aplicado en diferentes puntos.